Y les tengo que pedir disculpas, obviamente, y si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Siento que no era el momento, porque todavía estaba muy iracundo, entonces siento que no era el momento para hablarlo y tal vez por eso mi reacción fue un poco más agresiva. ¿Sabes qué es lo que pasó? Entonces salieron del juego cuando comenzaron a pelear. Cuando comenzaron a pelear con ellos y Frey comenzó que no sé qué. Ahí se sale uno del juego. Sí, porque nosotros no somos peleones. Y durante todo lo que estaba sucediendo en el juego, es imposible no sentir emociones, es imposible no querer defender al equipo, es imposible no querer hablar cuando hay alguna injusticia. A pesar de que somos un equipo muy unido, el que pierde allá no lo juzgamos, o sea, el que pierde entra y le damos ánimo. Estamos dando un ejemplo hacia toda Colombia y el juego se presta para eso. Obviamente, entre más rivalidad haya, más competencia haya, pues este tipo de cosas van a pasar y más si estás perdiendo. Ganamos, disfrutemos el triunfo. Afortunadamente ganamos, bien, contento por eso, porque los hombres estamos una semana más acá. Bienvenidos, atletas. Como saben, esta vez el juego por supervivencia fue perdido por los azules, así que serán ustedes quienes están en riesgo hoy y quienes perderán una de sus atletas. Pues ahora es el turno de sus mujeres. Voy a conversar primero con ustedes, rojos. Emerson, ¿sucedió algo con Jason hoy durante el juego? Sí, resulta y pasa que cuando pasé contra Jason la primera vez que estaba con Freddy y nos ganan, que fue de hecho el único punto que perdí de los 5 que jugué, me cuentan mis compañeros que él agarró la barra de esa forma todo el tiempo y se supone que no se podía. Entonces más adelante me vuelve a enfrentar no con él, sino con otra pareja, con Isa. Y en dos momentos, por la incomodidad, hice esto. Pero de hecho lo empujé porque me pareció súper incómodo hacerlo. Y parece ser que cuando finalmente ganamos, porque ganamos el punto, Jason dijo que yo estaba haciendo trampa, que yo era tramposo, eso me dicen mis compañeros. Y digo, bueno, por haberla tocado dos veces, versus él haber hecho un punto todo el tiempo, hacer esto así, tramposo. Yo afortunadamente no lo escuché, porque pues, seguramente algo le habría dicho, pero ya lo dejo ahí. Para mí esta clase de discusiones con los equipos contrarios no son de mucha atención realmente. Para mí se quedan en el juego, él tendrá sus razones, yo afortunadamente no lo escuché y la vida sigue. Líder, ¿cómo viviste tú el momento que describe Emerson? Bueno, sí. Realmente soy consciente de que en ningún momento... espera, yo me paro. Soy consciente que en ningún momento abracé el palo, la manecilla. Simplemente por lo que dice el compañero, ¿saben cómo? Entonces yo llegué de que la manecilla se pusiera en mi pecho y puse mis manos por fuera de la manecilla. En una de esas, logré ponerme así, en esa situación, y logré empujar con mis brazos. Y al ver que Ricardo me estaba animando, ¡ey, dale, pues que vos sos muy fuerte! Yo sentí que eso me motivó y empecé a empujar. Pero realmente nunca, que yo recuerde, puse la mano en la manecilla. Simplemente estaba así, o si no, me hubieran anulado. Pues si hubiera empujado la manecilla con mis brazos de esa forma, realmente el punto lo hubieran anulado. Eso es mi opinión. Emerson. Normalmente he visto en Jason que ha tenido acciones y gestos que tienen una justificación por cómo es él, por lo que él ha vivido, por todo lo demás.
Pero nosotros de este lado, o por lo menos de mi parte, nunca salió así allá, tramposos o lo que sea. ¿Ves? De hecho, en el momento de la competencia, cuando lo vimos, yo era llamando al referee para decirle pilas y decían que estaba dentro de lo normal. Y si lo dice el referee, ya está. ¿Qué te voy a decir tramposo si el referee lo permite? No hay trampa. Las reglas son de ustedes, son de ellos, no son mías. Entonces, de ahí a faltarle el respeto a una persona simplemente porque no está tan bien. Digamos que acepto lo que dices porque lo estás diciendo ahorita, pero cada vez que compitas y se te salga la euforia y mandas una piedra, tiras un palo, dices una palabra, ten en cuenta que estás ofendiendo y estás maltratando a tu oponente. Y la competencia se vive es ahí y compitiendo, no de boca ni de otras acciones adicionales. Gracias.